Y un juez penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó la aprehensión del ex líder del PRI, Cuauhtémoc Gutiérrez. Rubén Mozo, tú nos tienes los detalles. ¿Cómo estás? Adelante. José, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Pues sí, como tú bien lo dices, un juez penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó la aprehensión del ex líder del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por su presunta responsabilidad en los delitos de trata de personas y asociación delictuosa, además de explotación sexual. Hay que mencionar que pues la Fiscalía Capitalina de la Ciudad de México también dio a conocer que solicitará para que en esta tarea lo apoye la Fiscalía General de la República y también el Instituto Nacional de Migración para localizar al pues el ex líder priista. El mandamiento judicial también alcanza pues a 4 personas más, entre ellos a la diputada local del PRI, Sandra Esther Vaca Cortés, y el exsecretario de Finanzas de dicho partido, Roberto Zamorano, quienes fueron señalados como responsables de los mismos delitos. Los funcionarios capitalinos mencionaron que también se ordenó la aprehensión de 2 mujeres que supuestamente eran las reclutadoras de la red de prostitución, las cuales son identificadas como Adriana y Claudia Priscila. Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de los antes mencionados. Hay que recordar que pues este caso, este mandamiento judicial se otorga después de 7 años de haber surgido el escándalo y de que la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en administración de Miguel Ángel Mancera, decidió dar carpetazo al asunto. Sin embargo, la indagatoria se reabrió porque un tribunal federal amparó a 3 probables víctimas y ordenó a la actual Fiscalía Capitalina a investigar si existían estos delitos de trata, y es así como inicia con esta nueva administración pues esta investigación, estas carpetas de investigación, que son varias las que y que se fueron acumulando por las denuncias que existen, y ahora pues un juez de lo penal ordena la aprehensión de estas personas, Josué. Bien lo dice, 7 años después de ese escándalo, veremos entonces de qué manera pues va trascendiendo este caso, hablando precisamente la determinación o bien la justicia a Cuauhtémoc Gutiérrez. Gracias, Rubén, pendientes entonces. Muy buenas tardes. Buenas tardes.